arroba ecomedios. Los temas más relevantes de los sectores productivos están en Noticias Industriales. Muy buenas tardes, arrancamos un nuevo programa de Noticias Industriales, bienvenidos. Un día que hace mucho calor, una máxima, recién escuchábamos las noticias de 38 grados. Llegó a 39 en algunos puntos del de conurbano bonaerense, y esto da cuenta de que el clima está cambiando. Y hoy vamos a hablar también del clima, como estamos hablando ahora, porque tiene mucho que ver con el tema de la sequía, con la falta de lluvias, pero también vamos a hablar del clima que está enrarecida en la política. Este clima que todos tienen en, en, en su mirada, en, en su tacto, esa mirada la vamos a estar reflejando, y este clima de que se está tensionando, porque hay como dos Argentinas, ¿sí? dos Argentinas. Una la de la real, la que uno vive todos los días, y otra es la del de relato. Yo les voy a contar hoy qué dijo el presidente de la industria en la apertura de la Asamblea Legislativa ayer, pero quiero dejarles este, esta idea, que hay como dos miradas, dos climas, que en definitiva debería ser uno, porque uno lo que ve, lo que siente y lo que habla debería ser exactamente lo mismo. Pero parece ser que para algunos sectores la Argentina está casi entrando en un país de, de desarrollo y para el resto de los mortales que caminan estas calles todavía siguen en un país no solamente todavía no en vía de desarrollo sino subdesarrollado arrancamos con este planteo de más hoy les proponemos una entrevista que vamos a hablar de inteligencia artificial como una empresa está utilizando esta inteligencia artificial para hacer productos, productos que lo puede consumir usted en cualquier punto de la Argentina y también del mundo, porque tienen mucha penetración en todo lo que es Asia, en Tailandia, en India, en China, en Estados Unidos y en Europa. Así que con este recorrido de noticias, Industriales, arrancamos el programa del día de hoy en, lo, en la producción general Martina Cipres Pernía, en la mmm, puesta en el aire y operación Gerardo, y mi nombre es Martín Ciprés Y hasta las seis de la tarde arrancamos este programa para empezar a repasar los principales temas de la agenda de la industria. Bethson. Una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores, un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Yeah. Para entender qué pasó y qué va a pasar, Claves de la industria. Bueno, les decía recién que hay como dos Argentinas, ¿no? Eh, una Argentina real y otra, la Argentina del real, del relato. Ayer el presidente habló en la Asamblea Legislativa y yo les voy a contar cuáles fueron los puntos que trató con respecto a la industria. Bueno, habló eh, en primer lugar de Guillermo. Bátola. ¿eh? Guillermo Bátola es eh, el gerente de recursos humanos de Biocidus. Es una empresa de biotecnología argentina que tiene dos plantas eh, en el país y se está dedicando a todo lo que es eh, el desarrollo de eh, productos biotecnológicos que esta, esta producción con mucho apalancamiento del Estado, uno tiene que, tener, ten, tiene que tener en cuenta que su competencia directa son una empresa de Japón. Así que en ese sentido eh, es algo como para destacar. Ahora, la discusión es todo el desarrollo y la inversión que está haciendo desde los últimos tres años ha sido con apalancamiento y fondos no reembolsables del Estado Nacional. Mi pregunta es, ¿todas las empresas tienen acceso a estos eh, mismos beneficios? Bueno, lo vamos a ir descubriendo en el transcurso de las claves de la industria. También habló de lo maravilloso que fue el 2022 en materia industrial, creció el 4,5% respecto al 2021 y muestra un crecimiento del de 12,1% en comparación al 2019. La industria encadenó 15 meses de subas consecutivas y el empleo industrial alcanza el nivel más alto desde junio del de 2018. Ahora, señor presidente, si estos números los comparamos con el 2010, Realmente los índices son, están todos para abajo. El otro tema que habló el presidente en la Asamblea Legislativa fue el de la industria automotriz, que observó en el 2022 un incremento del 23,7% en relación al 2021 y del 70,5% respecto al 19% al 2019 es el más alto desde el 2015 las estimaciones del sector proyectan para este año un crecimiento entre el orden del 10 y del 15% si uno ve el sector automotriz en los, en la última década todos los índices dan negativos eso lo digo yo no lo dice el presidente. En el sector de prendas de vestir, cueros y calzados, en noviembre del 2022 se registró la vigésima a primera suba interanual ¿no? consecutiva con una producción del 48,5% más alta desde el 2019. En la última década, este sector perdió no solamente trabajadores, sino mercado y capital de trabajo. El otro tema... Que habló el presidente en la Asamblea Legislativa, tuvo que ver con el campo. El campo, que viene siendo eh, un caballito de batalla eh, en, en los últimos eh, tres años, se exportaron 142 millones de toneladas de y otros cultivos en la última, en la última campaña. Y en el área sembrada fue superior a los 42 millones de hectáreas, un récord histórico. Y también hay que decir que el presidente dijo que las exportaciones del sector agropecuario en el 2022 fueron récord. Bueno, esta información uno la puede contrastar. Si uno las ve con respecto al 2018-2019, que fueron realmente dos años complicadísimos de la Argentina, complicadísimos. Pero también hay que reconocer que desde el 2011 la Argentina no produce inversión genuina en la industria. A lo sumo la inversión muchas veces empata o, o a veces no llega a compararse un año con otro en materia de, de inversión. Esto quiere decir que esto es como un globo que se va desinflando de a poco. La foto hay que mirarla al 2010, que fue el último año de crecimiento genuino que se motorizó a partir de la crisis del 2001. Las ventas al exterior... Hablando de las exportaciones, aumentaron un 13,5%, dijo el presidente ante la Asamblea Legislativa. Estamos frente a un récord histórico. Pero además debemos resaltar, dijo, que se si analizan las exportaciones de grandes rubros, se destaca el ascenso de la manufactura de origen industrial, que crecieron con respecto al 2021 un 15,8%. Estos datos del crecimiento están todos dados a partir de los precios los relativos y comparativos a los años anteriores ahora en volumen la argentina viene exportando menos también tuvo un apartado el presidente con respecto a la economía del conocimiento y hay que reconocer que este modelo de economía del conocimiento que hasta el 2019 se llamó la ley del software, que apalancó muchísimo, muchísimo a un sector que hoy es el tercer sector en exportación de la Argentina, que es el, el del software y el de la informática. Pero hay que reconocer una cosa. Una cosa es la ley del software del de 2009 al 2019, que por ejemplo permitió no solamente eh, apalancar con beneficios en no paga de ganancias de las empresas, con el objetivo de que esas, esas ganancias que no, se, que no iban al Estado se reinvirtieran en, en sus propias empresas, en la generación de empleo, y estas fueron la ley que permitió que, por ejemplo, dos empresas que hoy son unicornios en el mundo hayan sido eh, un desarrollo impresionante y que hoy, en, por ejemplo, en Latinoamérica eh, son empresas de primer nivel. Estamos hablando de mercado libre. Este e-commerce, eh, este, esta empresa de e-commerce, eh, tiene operaciones en toda Latinoamérica y su desarrollo básicamente le permitió, entre otras cosas, pero una de sus columnas vertebrales en el desarrollo fue la ley del software. La otra empresa que si uno ve el último mundial de fútbol en donde la Argentina obtuvo el campeonato mundial, uno se da cuenta también ahí, que hay una mano de una empresa argentina que se llama globant. globant también creció y, de, y de, se desarrolló a partir de la ley del software y tuvo, si bien ellos eh, después pudieron eh, desarrollar al, varios puntos de, de argentina, ellos nacieron básicamente en tandil. y tandil fue uno de um, los clústeres que permitió que el desarrollo del software pu se pudiera eh, implementar en la Argentina con eh, el desarrollo de empresas, de ideas, y, y eso permitió también obtener financiamiento y desarrollo de empresas. Pero quiero volver rápidamente al tema de... Um, las importaciones y las exportaciones, porque el presidente dijo, estamos exportando con mayor valor agregado, estamos exportando más trabajo argentino, que como eslogan de campaña, como eslogan de gobierno, está bien. Ahora, vamos a analizar lo que sucede en términos reales. Lo que está pasando eh, en la Argentina es que, las exportaciones cada vez se achican más en volumen, crecen en precio, pero se achican en volumen, y el problema hoy son las importaciones. Hay un dato que el presidente obvió que tiene que ver con la CIRA, tema que no estuvo en el discurso presidencial, y hay un, un informe que dice que cada 10 empresas que piden CIRAS, Solamente tres las obtienen. No importa si piden insumos, bienes de capital, máquinas, no importa. Ahora, ¿qué pasa con esas siete? Les voy a dar un ejemplo del cual el presidente ayer habló muchísimo, que es el tema de la energía. ¿no? El gobierno, y yo lo había dicho eh, Antonio Aracre cuando asumió, el gobierno tiene como tres polos de desarrollo. Uno es la energía. ¿sí? El segundo polo de desarrollo es la minería junto con el litio. Y el tercer polo de desarrollo, que le están dando mucho apalancamiento, es la agroindustria. Según el presidente, eh, a fines del de, 2022, IPF y Petronas desarrollaron, eh, firmaron un acuerdo para eh, construir un gasoducto de más de 600 kilómetros que va a tener su lugar de llegada a Bahía Blanca. Dijo que se ha multiplicado la producción de petróleo y vamos a seguir creciendo, dijo. La refinación del petróleo creció un 5,6% desde el 2021. En combustibles y en energía, las ventas al exterior totalizaron en el acumulado del año pasado 8.397 millones de dólares, casi un 60% más que en el 2021 y un 92% más que en el 2019. Ahora, ¿cuál es la foto del 2010? Bueno, parece... Lo que le está pasando al gas y al petróleo parece un serrucho, porque ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado. Muchas veces la implementación tiene que ver con eh, los precios que han motorizado o, o ha eh, descendido el nivel de producción, pero lo cierto es que en este sentido... Eh, el presidente dice que YPF está absolutamente saneada y que está en un plan de desarrollo. Y hay que creerle al presidente. Lo que también habría que decir, y que el, presi el presidente no dijo, es que YPF recibe, para estar saneada, millones de dólares del Estado argentino. Entonces, acá la, la, la pregunta final... De todo esto es. ¿El Estado tiene que intervenir? ¿Tiene que intervenir parejo en todos los sectores? ¿O puede o tiene que siempre tener alguna posibilidad de, de beneficiar a un sector y a otro sector no? Miren, el sector del caucho está realmente complicado. Y el sector del, del, de el, los insumos para el agro porque están todos dolarizadas también están. Pero fuimos a buscar a un especialista, a Fernando Meiter, un amigo de la casa, especialista en gas y petróleo y dijo, "Efectivamente lo que le está pasando al gas y a la energía realmente es impresionante." Y nos dio estos datos: 10,4% interanual aumentó la venta de nafta en enero del 2023 comparado con enero del 2022. El 3,2% de aumento en el consumo del gasoil, pese a lo que sucedió el año pasado con los faltantes de gasoil, por, con la sequía extrema y todo eso, dice Fernando Meiter, la economía se mueve, la realidad es esta. La demanda bruta de electricidad en enero del 2023 aumentó un 3,7%, la demanda eléctrica... En el segmento industrial aumentó un 4,9%. Ayer hubo un apagón importantísimo a la tarde que parecía que iba a dejar a la Argentina sin luz durante varios días. Por suelo fueron varias horas. ¿Qué pasó? Las altas temperaturas y el consumo que se está produciendo, cada vez se consume más energía, no está viniendo con inversiones. Y ese es otro de los problemas que tiene la Argentina. La refinación de crudo aumentó un 9,4% en el último año. Estos eh, son datos del sector energético que está teniendo en los últimos tres años un crecimiento in, in, importante, nos contó Fernando Meiter. Para cerrar, quiero contarles algunos datos que tienen que ver. Por un lado, con el mercado, pero por el otro lado, con eh, las próximas elecciones. Si uno toma eh, el segmento de eh, edad entre 16 años y menos de 40, es decir, 39, eh, la, la población está representada por el 40% de la población. Vuelvo a repetir, entre 16 años y 39 años, la población argentina representa casi el 40%. Si uno le incorpora a los menos de 30, de 45 años, llega al 50%. Ahora, si uno toma la franja de los 40 a los 60 apenas llega al 20%. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el, ma la el mayor margen de población y que está en crecimiento hoy está dada en los sub-40. Tanto para el desarrollo de mercados, para el desarrollo de productos, para saber a dónde uno tiene que apuntar para vender en un mercado cada vez más competitivo, también la política está viendo de cómo captar a este voto que las próximas elecciones van a ser vitales. Y este sector que llega al 40% de los sub-40, ¿podría terminar de resolver o de definir, mejor dicho, la elección? Es una incógnita que se los dejo porque me pareció importante ver este, este espacio. Así que hasta aquí, las claves de la industria, un sector que por un lado tiene un relato y por el otro lado tiene cuestiones reales. Bueno, seguimos aquí en Noticias Industriales, la temperatura realmente no, no baja, está en 38 grados, la, el consumo de energía también está alto, así que estos son datos complementarios a lo que habíamos hablado en, en las claves de la industria. Y en, este, en esta oportunidad les quiero contar una información de una empresa que se formó hace poco, y que tiene, eh, es una empresa que se llama Estalantis y que tiene distintas marcas en su haber, por ejemplo, tiene Jeep, tiene Fiat, tiene eh, Citroën, Peugeot y Ram, y son todas marcas que tienen una fuerte presencia en el país y tienen una gran cantidad de, de vehículos, pero. Y, y su presencia en el país tienen muchísimos años, principalmente eh, Fiat, eh, Peugeot y Citroën. Pero el dato que les quiero contar hoy es que Estalantis invertirá 155 millones de dólares en la Argentina para llegar al, al carbono neutral en el 2038. Esta empresa anunció esta inversión que hará una contribución importante al plan de la compañía para convertir en carbono neutral para el 2038, está y está adquiriendo una participación accionaria del 14,2% de McGwen Copper, una filial argentina minera canadiense, propietaria de un proyecto en Los Azules, en Argentina, y el proyecto Elder Cren en Nevada, Estados Unidos. Con esta participación, Estelantis eh, será el segundo accionista de esta empresa norteamericana junto con Río Tinto a través de una empresa de tecnología. Y, este, y el objetivo de, este, de, de esta inversión tiene que ver con los azules, que provee producir 100.000 toneladas anuales de cobre. Eh, con una pureza del 99,9% para dentro de cinco años. Y esto le va a permitir, una década después, es decir, en el 2038, llegar al carbono neutral que necesitan las empresas para compensar las emisiones que están haciendo y que vienen haciendo en los últimos años. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con más noticias industriales. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. descubrir algo distinto, gira y venía a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en Ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba Ecomedios 1220. Ahora se viene la entrevista del día en Noticias Industriales Radio. Bueno, ahora arrancamos la entrevista con alguien al cual yo particularmente admiro mucho. Es una persona que tiene una visión del mundo que realmente a mí siempre me, me asombra. Vamos a hablar con eh, Mauro Estabile, que es el CEO de Novar. Bueno, Novar hace estos cristales, los cristales que yo tengo puestos, eh, los hace la empresa que, que, que Mauro lleva adelante, y, y quiero saludarlo porque quiero que me cuente no solamente su desarrollo de inteligencia artificial, sino que ahora desarrolló como una nueva idea, que es una idea que está instalada en el mundo, pero nosotros estamos como medio distantes y, y todavía no la tenemos muy incorporada, que es este concepto del océano azul. Mauro, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes, Martín, un placer estar en tu, en tu programa, un placer estar contigo y también compartir este momento con toda tu audiencia. Muchas gracias, Mauro. Bueno, arranquemos por lo importante, que es... Explicar qué es Novar, cuánto hace que está en el mercado, qué mirada tiene del mundo y por qué empezó a utilizar inteligencia artificial para desarrollar productos. Bien, bueno, es una pregunta muy amplia. Muy amplia. Vayamos, vayamos. Bien. Novar es, es, el, es, es una lente oftármica, es una lente para antiojos, tal cual por lo has comentado. Recién son los lentes que vos estás utilizando y son las lentes que te permiten poder ver el mundo tal como lo ves ahora. Mejor. Uh -huh. Y esa es un poco la idea. Novar es el producto de un desarrollo de, de ingeniería en Argentina, es producto de científicos argentinos, ya sea a nivel de física, matemática, ingen ingeniería de computación y obviamente profesionales de la visión que permiten desarrollar nueva tecnología para que luego las fábricas de lentes en diferentes lugares del mundo puedan fabricar Novar. En ese, en esa línea solamente hay nueve diseñadores o fabricantes de tecnología a nivel mundial y Novar es una de ellas en el cual compite contra alemanes, contra franceses, japoneses y americanos, eh, entre otras entre otras compañías y ese es el producto, el producto de, de Novar uh -huh. ¿no? desarrollo de tecnología eh, las lentes Novar son lentes de lo que se llaman, participan dentro del mercado de las lentes digitales ¿eh? son lentes que primero se desarrollan en una tecnología de diseño y luego la línea de producción las puede fabricar ahora bien ¿Qué es lo que presentó Novar en, el último, en la última feria mundial en Mido, que se desarrolla en Italia, es que es la feria más grande del mundo en, en, óptica, en óptica oftálmica? Bueno, eh, lo que hicimos fue presentar la última novedad mundial, que es la primera lente progresiva diseñada pura y exclusivamente con tecnología de inteligencia artificial. Uh -huh. Esto quiere decir que... Antes las lentes oftálmicas eran diseñadas por personas y ahora las personas le enseñaron a una máquina con inteligencia artificial cómo diseñar esas lentes progresivas y dio como resultado esta primera tecnología que cambió absolutamente el mundo y en la forma que se conciben las lentes oftálmicas con las mejoras pertinentes. En ese sentido, Novar... Es la primera empresa en el mundo en romper los cánones tecnológicos actuales diseñando tecnologías, bajo, diseñando lentes bajo esta nueva tecnología y creando un nuevo mercado eh, y eso es lo que hace tu mención acerca del océano azul, ¿no? uh -huh. eh, Dejamos de competir en el mercado donde compiten todos y estamos creando un nuevo mercado con lentes superiores, lentes mejores lentes con mayores campos visuales y con una óptica superior a través de nueva tecnología. A ver, vayamos por parte porque hay algunas cosas que me quiero detener para que me lo expliques bien. bien. Ustedes venían haciendo lentes digitales y un día empezaron a utilizar inteligencia artificial para mejorar esos procesos. ¿Esa investigación cuánto tiempo les llevó? Bueno, fue una investigación que duró un periodo y se inició hace aproximadamente cuatro años, y hoy en el 2023 las presentamos internacionalmente en Italia. Previamente le la habíamos eh, lanzado y presentado aquí en Buenos Aires en el Planetario en octubre del 2022. Bien, y, esto, y en estos cuatro años eh, ustedes tuvieron muchas pruebas, ¿no? Es decir, ustedes tuvieron... Si ustedes utilizaban para hacer estos eh, lentes oftálmicos, por ejemplo, con una computadora del de CONICET, que es una de las más grandes que tiene la Argentina, ¿cuánto les llevaba ese proceso? Bueno, para entender cómo impacta la inteligencia artificial y el uso de los clústeres computacionales, ¿no? uh -huh. Para fabricar una lente, un diseño de una lente oftálmica digital, una computadora normal en el proceso productivo dura aproximadamente 45 minutos. Y para correr un proceso de inteligencia artificial, para que por sí mismo pueda optimizar esas lentes y lograr mejoras significativas, se tienen que procesar e interactuar cientos de miles de millones de combinaciones de lentes para que la máquina aprenda automáticamente y logre resolver las problemáticas que conlleva una lente progresiva y conseguir una mejor óptica. O sea que si nosotros hacemos la cuenta de que hacer una lente en digital tarda 45 minutos y desarrollarlas interactuando con inteligencia artificial son cientos de miles y miles y miles de procesos de interacción de lentes oftálmicas, más o menos tardaría 120 años. Con lo cual, eh, esas corridas se tienen que hacer en grandes clústeres computacionales que previamente se hicieron en los clústeres de Tupac en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y luego los terminamos porque necesitamos mayor velocidad de procesamiento en clústeres computacionales de, en Estados Unidos que son parte de la empresa ¿Y cuán... son contratados por la empresa ¿Y cuánto, cuánto es el tiempo que ustedes han podido bajar con estos clústeres de, de, que han contratado en el, en, en, en el mundo? ¿Cuánto sí. han bajado? Bueno, bajamos a a ocho meses, en ocho meses, en una corrida utilizando inteligencia artificial, bajamos esos 120 años en ocho meses y eso dio luz a la primera lente progresiva diseñada con inteligencia artificial. ¿Y hoy cuánto les lleva aproximadamente a hacer una lente progresiva con inteligencia artificial, teniendo en cuenta que ustedes ya tienen mercado y ya tienen volumen para empezar a, a, a trabajar en, estas, en estos productos? Bueno, en ocho meses, en esa interacción de clúster de procesamiento, clúster computacionales de procesamiento, hemos tardado ocho meses en resolver la problemática eh, de la lente progresiva. Eso genera un diseño, ese diseño se, se implanta en los software que colocamos en más de 200 laboratorios a nivel mundial, uh -huh. y ahí pueden fabricar esta, esta nueva lente que se denomina Novara Lens. Bien. ¿Y, y cuánto, y cuánto eh, esos procesos hoy se han reducido muchísimo. es Si ustedes pueden, cu ¿en cuánto le lleva hacer un lente hoy, cuánto tiempo le lleva en procesos matemáticos? Bueno, una vez resuelto el proceso del diseño, eh, hacer la calculación del lente a un laboratorio le conlleva aproximadamente eh, dos o tres minutos. Eso Bien. significa que el, el laboratorio que puede estar aquí en Argentina, en Europa, eh, en, en Alemania, o en India o en cualquier parte del mundo, ingresa el laboratorio de producción local de cada uno de los países, ingresa la receta oftalmológica que le da el médico al paciente, ingresa los datos, obviamente el frame del armazón que ese paciente eligió en la óptica, más las distancias interpupilares, que son las, las, las colocaciones de pupila eh, dentro de ese armazón. El laboratorio ingresa todos esos datos, le da entrada, a esa orden de pedido, esa orden de pedido viaja vía internet a, a, a los servidores de Novar, Novar hace la calculación del lente en términos de minutos y devuelve el lente en el formato tal para que pueda ser fabricado ya sea en cualquiera de estos países. Así es como funciona hoy la tecnología moderna de fabricación de lentes. Es decir, y además, no es que ustedes... Ustedes están físicamente en un lugar y sus clientes pueden estar en cualquier parte del mundo y utilizar este, 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 este modelo de producción sin ningún tipo de problema. Exactamente. Estas, las lentes Novar hoy se producen en cualquier parte del mundo. Hay, ya está presente en más de 52 países del mundo, en más de 200 eh, eh, fábricas de producción de lentes oftálmicas. Cuando ustedes hacían las lentes digitales, ustedes eran una de las nueve empresas que están con, con estos desarrollos en el mundo uh -huh. pero con este nuevo desarrollo ustedes son la número uno exacto somos la única empresa hoy en el mundo que ha cambiado los cánones actuales de, de producción y hemos eh, te, de, de, generamos una tecnología rupturista en donde eh, migramos hoy los procesos de lentes digitales a, lentes, a procesos de lentes diseñadas con inteligencia artificial. Somos fuimos, la tecnología argentina llegó a, a fuimos los últimos que llegamos a un mercado de tecnología y hoy por hoy somos los primeros que cambiamos los estándares actuales de producción generando una etapa superior en donde ahora las lentes se fabrican con mejores propiedades ópticas. Es decir, las otras Ocho empresas que er, competían con ustedes en entes digitales, ahora van a, van a querer e, e entrar en este nuevo mercado en el cual el único competidor van a ser ustedes también. Tal cual, hoy somos los únicos que tenemos este, este concepto tecnológico, pero sin ninguna dudas toda la competencia está trabajando en poder entrar en este mundo de inteligencia artificial y sin dudas... Es el, es el nuevo paradigma. Uh -huh. Y tarde o temprano, obviamente, eh, todas las empresas competidoras van a entrar en este mercado porque lo que hemos logrado fue mejorar básicamente el diseño de las lentes. Básicamente, el mundo moderno viene por aquí. Básicamente, Novar, que es un, un, una empresa de, del grupo Opulence, eh, viene trabajando desde hace muchos años en, en este rubro. Eh, y lo que yo te quiero preguntar en este punto eh, es, bueno, ustedes en algún momento, cuando empezaron este desarrollo en los últimos cuatro años, ustedes tenían una foto final. Ahora, cuando ustedes veían que se empezaba a concretar estos proyectos y que se asemejaba a esa foto final que ustedes querían llegar, ¿qué les pasaba por la vida? ¿Qué les pasaba por la mente? A ver, ¿qué les pasaba en el equipo? Ustedes tienen un equipo interdisciplinario. Muy grande, eh, tienen matemáticos, científicos, eh, eh, ópticos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Yo sé que capaz que es difícil explicarlo con palabras, Mauro, pero, pero contame eh, desde Opulence, esta empresa de garage, a la realidad que están viviendo hoy también. Uh -huh. Bueno. Como vos sabés y como todos saben, hacer eh, investigación y desarrollo en Argentina no es fácil. Uh -huh. Creo que hacer investigación y desarrollo en cualquier parte del mundo no es fácil. Y quizás eh, en Argentina es aún un poquito más difícil por los aparates económicos que todos eh, conocemos. Pero también es importante saber que en Argentina tenemos un equipo de científicos y profesionales que son extraordinarios. Y en ese proceso, en el 2008, arrancamos. Esta es una compañía que nació, como vos decís, una compañía de garage y que ha pasado por diferentes etapas. Y en el 2008 nos propusimos inicialmente desarrollar tecnología para el mundo. Y, y con esa línea y con esa idea y con ese ímpetu, un poco nofu, inicialmente, armamos un equipo un equipo de trabajo con la idea de obtener un de obtener mejoras significativas en cuanto a tecnología y era una idea una idea inicial en ese proceso de desarrollo obviamente pasamos por varias etapas el proyecto estuvo por caerse durante varias este, varios años estuvimos básicamente ocho años de investigación y desarrollo inicial hasta que el 2000 14 2015 obtuvimos o pudimos fabricar las primeras lentes diseñados con la primera tecnología que habíamos creado, que era, que era Continuum Design. En ese proceso, cuando pudimos fabricar las lentes, la, primer, el primer, este, la primera generación de lentes, bueno, nuestra idea era estar cercanos a los líderes a nivel mundial, o sea, tener un producto que si bien no, este, eh, no lo superara, pero que nuestra tecnología pudiera ser competitiva. Uh -huh. era esa era la foto final edad. en esa época. Sí, era la foto inicial, te diría. Exacto. Porque cuando uno empieza a hacer investigación y desarrollo, probablemente no llegue a destino. Las posibilidades de llegar a destino son muy bajas. Uh -huh. eh, las chances de llegar a destino son muy bajas. Con lo cual, si llegaste a destino, en realidad, más que llegar, es el, es, es el paso inicial para empezar ahora a mostrarle el mundo. Claro. y cuando hicimos las primeras che 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 chequeos y test de la tecnología con Dino Design que habíamos creado que era un concepto novedoso eh, en la fabricación de lentes digitales no solamente no, descubrimos que estábamos que éramos muy competitivos sino que los mapas de nuestros de nuestras lentes estaban eran ya superiores al estándar que existía de las líderes a nivel mundial y y bueno, lo, los primeros procesos de fabricación, eh, lo que generamos es hacer testeos más, eh, más allá de los habituales, porque pensábamos que teníamos problemas en los equipos de medición. Hay que tener en cuenta que cuando uno fabrica una lente oftálmica, tenemos una medición que es tangible y otra medición que es subjetiva. La tangible uno la puede medir. Vos colocás una lente en equipos de medición. Y equipos de mapeo y te pueden indicar cuán buenas o cuán este, mejores son respecto a otras. Uh -huh. Pero después, esa lente es un medio óptico que tiene que ser supervisado y colocado dentro de un, en, en el uso de una persona. Y ahí está donde está el elemento subjetivo entre el diseño óptico del lente y la percepción cerebral que tiene cada uno de nosotros al usar dichas lentes. Entonces, como te decía, la medición tangible nos posicionaba en un lugar extraordinariamente bueno versus compañías que ya estaban en proceso de investigación y desarrollo de dos o más décadas. Entonces lo que hicimos, como descreíamos de la medición tangible inicial, procedimos a hacer un proceso de testeo clínico más largo de lo que teníamos considerado para validar o no lo que estábamos viendo en los equipos iniciales. Obviamente, cuando eso confirmó los parámetros iniciales, estábamos realmente seguros de lo que habíamos obtenido en el, en el proceso del 2008 hasta el 2015, y ahí, fui donde, ahí, y ahí fue donde empezó Novar a salir al mundo. Obviamente, con una marca país eh, en donde el mundo no está acostumbrado a recibir tecnología y menos de, de las lentes oftálmicas, fue un proceso arduo. Eh, de mucho trabajo y de participar en las ferias mundiales, pero ha sido desde que iniciamos, hemos tenido un, eh, un avance extraordinario y con una curva de crecimiento realmente extraordinaria, gigantesca, y hoy nos tiene posicionado prácticamente como líderes del mercado de independientes a nivel mundial. Me quedaría charlando toda la tarde esa Mauro, eh, se me está yendo el programa. Te quiero agradecer muchísimo este, este contacto. Eh, en las próximas semanas vas a estar en Nueva York y después uh -huh. vas a estar en la cumbre de la industria. Uh -huh. Así, es, Así que vamos a hacer, vamos a estar compartiendo el 29 de marzo en Pilar esta cumbre y ahí lo van a poder escuchar también a Mauro lo que. todo, todo este desarrollo que él lo contó de una manera eh, muy formal, porque es lo que siempre hace, pero uno que lo conoce, uno sabe que en estos vaivenes de éxitos, fracasos, bueno, ellos lograron llevar a puerto un gran proyecto y es para fe felicitarlos. Mauro, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, Martín, y un placer haber compartido este momento con contigo y con todo tu equipo de trabajo y audiencia en este proyecto. Hasta la próxima. Chau Mauro, gracias. Mauro, estable, ¿eh? es un industrial argentino, CEO de Novar, hace lentes oftálmicas con inteligencia artificial y son la única empresa en el mundo que está manejando esta tecnología. Hacemos una pausa y ya seguimos. La industria y la voz de los protagonistas están en Noticias Industriales Radio. Continuamos aquí en Noticias eh, Industriales Radio. Tenemos una. Tenemos dos noticias para darle, eh, pero una va a llegar. Después de las 6 de la tarde, porque hoy comienza Conexión Parques con Lía Helfi, nosotros las vamos a invitar un ratito antes a charlar con Helfi, que vamos a invitarla con nosotros a, a charlar un, un ratito, pero antes le quiero contar que hace poco la empresa Ternium de Argentina, del grupo Techín, anunció que invertirá 160 millones de dólares en la construcción del primer parque eólico en el partido de Olavarría. La decisión fue comunicada hace unos días a la Comisión Nacional de Valores. Este parque tendrá una potencia instalada de 72 megavatios y podrá producir eh, 346 eh, gigavatios de anuales de energía a base de fuentes renovables que permitirá sustituir aproximadamente el 65% de la energía eléctrica comprada con energía libre de emisión de dióxido de carbono. Esta decisión del grupo Techin de iniciar este proceso de parque eólico tiene un solo objetivo: utilizar ellos, en primer lugar, la energía y esto cuando vaya creciendo eh, va a permitir luego eh, compensar su huella de, de carbono para los próximos años. Este parque eólico en Olavarría, en Olavarría, provincia de Buenos Aires, abarcará una superficie total aproximadamente de 1.517 hectáreas y alcanzará... Eh, y estará ubicado a unos 15 kilómetros de la Ruta Nacional 226 entre Olavarría y Henderson, que es uno de los sectores por sus, eh, por, por sus eh, formaciones montañosas que el viento tiene una generosidad impresionante. Así que en ese sentido, eh, este proyecto que ha tenido eh, muy buena repercusión principalmente en Olavarría, un distrito industrial relacionado con el cemento, bueno, inicia este proceso de inversión con este parque de energía eólica inversión del grupo Techim. Bueno, y en las últimas horas se conoció un nuevo informe de crecimiento de la industria producido por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina eh, y dice que la actividad industrial cerró con un incremento interanual del de 6,5% y fue el segundo año consecutivo de crecimiento de la industria, principalmente eh, teniendo en cuenta de que en los años anteriores las dificultades del crecimiento económico han sido muy importantes. En el mes de diciembre se registró, sin embargo, una caída del 1,1% con respecto a el, el noviembre del de 2022 y esto da muestra de que la industria empieza a tener un poquito de fatiga, un poquito de fatiga a la hora principalmente de conseguir eh, insumos, insumos principalmente eh, importados. Así que esta es una, la última noticia antes de darle la bienvenida a nuestra colega, nuestra amiga, que a partir de ahora nos, nosotros la precedemos y, y ella nos va a suceder. ¿Cómo va Lía? Bueno, contenta, bienvenida. Contenta de verte acá en los estudios muy, de comedia Yo también estoy y muy contenta. Vamos a estar todo el año en nuestra quinta temporada de Conexión Parques, así, haciendo este, este pase y, y viéndonos e intercambiando información, vos como experto en industria. Y vos como experto en parques industriales. Exactamente. Porque son como dos sectores que están íntimamente relacionados. Y de acá, me parece, para adelante, las inversiones van a estar muy relacionadas a la industria dentro de los parques, que es lo que realmente todos buscan. Y sí, porque tiene que ver con un desarrollo sostenible y sustentable, digamos. Uh -huh. Es el desarrollo que, que debe ser para el ordenamiento de la industria y desde claro. todo punto de vista. Entonces, ahí es donde se está invirtiendo hoy. Y bueno, en Conexión Parques tenemos eh, nuestro nuestra quinta temporada. Uh -huh. Como la de hoy arrancamos las series de Netflix. Sí. <laughs> Así que hoy cinco arrancamos años. cinco años, empezamos nuestro quinto año, arrancamos. Eh, de 18 a 19 horas acá en AM1220 y por supuesto vamos a tener protagonistas uh -huh. tanto de parques industriales como de estas industrias que eligieron radicarse en un parque industrial. De hecho hoy vamos a tener al CEO de Pixar Argentina, uh -huh. una empresa en América Latina de las más grandes eh, de tecnología que está radicada en, en un parque, en un plaza industrial. Así que vamos a tenerlo acá en el piso dialogando él como protagonista, también por supuesto noticias de... Parques en la Argentina, de todo el país, porque vamos siguiendo los parques de todo el país. Parques en el mundo también, qué está pasando en los parques. Y qué sector parque? dinámico que es el parque industrial, uh -huh. porque con, hoy me parece que es uno de los sectores a donde hay que prestarle mucha atención. Me parece, Lía, vos me vas sí. a, a corregir o no, que es el que incluye la inversión del, de la industria, pero también este esta inversión que hay que hacer como en, en, en el inicio inmobiliaria no tiene esa combinación y que uno cuando lo mira para adelante y ve los números en inversión en muchas provincias argentinas te da, se da cuenta de que termina siendo una industria en sí misma exactamente y además te agrego otra pata que uh -huh. es la inversión pública claro. porque tiene que ver con la infraestructura de desarrollo del país ¿No? Esto es como una institución más dentro de una comunidad. Que tenés el club, la iglesia. Este, bueno, el parque industrial es donde se genera oportunidad para que se desarrollen nuevos emprendimientos, para que hagan sinergia las empresas, que el 80% son pymes, claro. de las que están en parque industriales. Entonces se genera una sinergia. Eh, Tremenda desde el punto de vista de los negocios, los servicios, la educación. Por eso uh -huh. es parte de la sociedad un parque industrial. Es claro. una herramienta de desarrollo territorial importantísima. Educación, trabajo, incluye todo. todo. Y, y en la infraestructura no solamente los caminos, ahora uh -huh. es la infraestructura de la conectividad. Además, Además. que nos falta mucho todavía, pero imagínate uh -huh. empresas hoy en día que eh, tengan que operar sin tecnología y conectividad. No se puede. Las logísticas especialmente, que está todo, todo, industria 4.0. ¿Cómo haces para trabajar sin conectividad? Así que esa infraestructura es muy importante, gas, luz, porque aunque te parezca mentira, hay muchos parques que todavía no tienen gas, en un país que tenemos gas. Así <laughs> que, bienvenida. No, bueno, muchas gracias por nos este vamos, espacio. Nos vamos a, a encontrar todos los jueves y ya sabe, de 17 a 19... Con noticias industriales y conexión parque, toda la información del país, del Mercosur y de Latinoamérica van a estar pasando por estos estas dos horas. Así que bienvenida. Muchas gracias. Y nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima.